Siguiendo con los videos, actualizando un poco, Bélgica. Bélgica, llegamos a Bélgica. ¿Y a qué me vengo a encontrar en Bélgica? Buenas, el reencuentro con mi amigo Juan otra vez, El esta vez en mochilero, Europa. el backpackers oficial número uno. Ya como mochilero, con mochila de mochilero, se ha preparado de otra forma, gracias a los consejos de Hippie, hippie conoce. Bueno, estuvo muy bueno el viaje en Bélgica, la verdad. Estuvimos en tres lugares, en tres ciudades, en Bruselas, en Brujas y en Ganté. Encanté. Bueno, Bruselas, la plaza, fue algo que nos sorprendió, hermosa, una plaza muy grande, muy pintoresca. Lo único, por ahí, construcciones asimétricas, es medio raro, nos sorprendió eso. Así que Sí. yo creo que los arquitectos andarían bien en Bélgica, porque Sí, la es cierto. verdad que le erraron algunas cosas, La verdad que pero sí, fue. la verdad que sí. Y a mí lo que más me gustó fue la noche. La noche, la plaza de la noche estuvo. Sí, la plaza Me de parece Bruselas, sí. fue espectacular. Para Muy mí lindo. era una cosa de día y una cosa de noche. De día, la verdad que no me gustó tanto. Y de noche me Cambió fascinó. Me bastante. fascinó la placita ahí. Bueno, después nos fuimos a Brujas. Nos fuimos en tren. Nos fuimos en tren En al otro tren. día a Brujas, sí. Bueno, estuvimos un solo día también. La verdad está buena la ciudad. Nos tocó un mal clima, lástima. Pero la ciudad está buena, los canales están muy lindos, caminamos bastante, mochilero con paraguas. Eso Tuvimos estuvo que comprarnos divertido, paraguas. no nos quedó otra, pero la verdad es una ciudad que estuvo buena, a mí me gustó, a mí me gustó, no me fascinó, capaz por el tema del clima, pero estuvo No, me bien. pareció una ciudad linda, con canales, pintoresca también, pero creo que el clima fue lo que más nos afectó. Lo único por ahí que negativo. Bueno, y después nos fuimos a Ganté. También nos fuimos en tren, una ciudad que la verdad que ni sabía que existía en el mundo yo, y fue recomendación del zurdo, eso lo tengo que admitir. Eso. Y me fascinó. Lejos, por lo que venimos haciendo ahora, para mí fue lejos la mejor ciudad. Las construcciones increíbles y la verdad que me encantó, me encantó. Y la vida nocturna también, muy buena. Sí, Ganté es una ciudad también pintoresca, tiene muchos canales, pero se veía más movida que en Brujas. No sé si fue por el clima, que habrá sido, pero se veía mucha movida. Probé la cerveza típica de ahí, una IPA muy buena, la verdad. O sea, no soy fanático de la IPA, pero la verdad es muy, muy buena cerveza. Bueno, comimos chocolate también. En Bélgica en general, waffles, los waffles Los que comimos, waffles, wow, impresionante. muy típicos los waffles. Mazapán también, algo que me recorrió un poco de mi infancia cuando comía mazapán. Muchas cosas típicas de allá que probamos. Así que, bueno, esas son las tres ciudades que visitamos y la verdad que Bélgica me pareció un país de primer mundo. Por la limpieza, la gente súper educada, muy preparada y eso sí me pareció primer mundo. Sí, a mí también. Cosas buenas y cosas malas. Cosas malas, la verdad que no nos pasaron, pero yo podría llegar a decir que era medio complicado manejarse en la estación de tren, medio que era complicado. Si preguntabas, la verdad que te ayudaban, Sí. pero si no, la verdad que no entendíamos nada ahí. Era medio Sí, complicado. igual la gente nos daba una mano. Por Claro. suerte todos hablaban inglés, no podíamos. Por más que el idioma oficial es otro, hablan mucho francés, hablan parte de alemán en otra zona también, pero con el idioma nos manejamos bien. Y cosas buenas, haber conocido, creo que lo más importante para mí fue conocer Ganté, que me fascinó, y qué parte, no sé, No, los buenas, castillos. sí, buenas en general. Bueno, las plazas muy lindas, sobre todo la de Bruselas, y Ganté, una ciudad que nos sorprendió gratamente. No pensábamos ir, y una ciudad hermosa, muy recomendada para ir a conocer. Bueno, y para terminar, una fotito, siempre paso una fotito, así que vamos a las fotos.